Y si hay alguien que ha tenido una jornada larga y agotadora, no solo física, sino también mentalmente, es Chuy Almada. Esta es su primera carrera en este circuito, pero es la decimotercera de la jornada. Recuerden que viene de eliminar a Isaí Vidal en una batalla titánica. Su rival, un descansado, Nate Burkhalter, que ya arrastra consigo una inmunidad y mucho más tiempo inactivo. ¡Atletas del Hexatlón listos! ¡Tres, dos, uno! ¡El toro y Nate Burkhalter! Lo que ha demostrado Chuy Almada hoy es digno de admiración. Nate ganó la inmunidad en la playa hace un par de días. Hoy está de vuelta a la batalla. Ha sido una jornada vibrante la que hemos vivido el día de hoy. Con esos 12 duelos de eliminación, 6 medallas hipotecadas, las 4 de Chuy, 2 de Isaí. Claro está, Chuy, al quedarse sin medallas, debe ganar las próximas 2 inmunidades para no ir a eliminación. Porque si llega a ir a eliminación, el no tener medallas le puede pasar factura. Nate, ya está en el teleférico, desciende. Va a llegar Chuy Almada. A ver quién se queda con esta victoria y le quitará una vida al rival. Recuerden que es todos contra todos a 2 vidas. A tomar los cubos y a colocarlos en el carrito. 4 cubos ya para Nate. 4 para Chuy. A desplazar ahora el carro. Ahí va Nate. También va Chuy con mucha calma, con mucha prudencia. Ya atravesó la mitad de la mesa Nate, también Chuy. Están muy parejos. Nate está muy cerca de la meta. Ya llegó Nate Burkhalter, coloca un cubo, va a colocar los otros 2. Chuy, 2 cubos para Chuy, 4 para Chuy. Vaya Nate, cae un cubo para Nate Burkhalter. Vaya los tiros, Chuy, aunque están igualados. Los 2 han tumbado un solo cubo. El Latin Gringo lanza. Vaya. Cayeron 2 cubos para Nate. A 1 de la victoria está Nate Burkhalter. Vaya Chuy. Lo vio Nate. ¿Sabe por dónde va? Lanza Nate Burkhalter. Victoria para el Latin Gringo. Una vida menos para Chuy Almada. El tiempo de Nate. 2:10. Nueva lucha de inmunidad para los caballeros. A ambos se les quedan 2 vidas. Nate Burkhalter y Emmanuel Jaques. ¡Atletas del Hexatlón listos! ¡3, 2, 1! Continúa el Hexatlón en este jueves de inmunidad. Mañana viernes otra batalla de inmunidad. Y ya de a poquito nos vamos acercando al episodio final, en donde conoceremos al campeón o a la campeona. Echando un costado a los rodillos. Jaques ya empuja el tren, también Nate Burkhalter. Ya, por supuesto, hoy vivimos una sorpresa enorme con la despedida de Isaí Vidal a manos de Chuy Almada. Para muchos, Isaí podía convertirse en campeón de la competencia, pero no pudo ante el toro. En 12 carreras, Chuy lo despidió. De hecho, Chuy hoy, con la primera pasada de este circuito, ha competido 13 veces. Ya llegaron ambos a la puntería. Ahí está Nate acomodando la soga en el arnés. Se te salió una pelota, ¿ok? Para evitar cualquier tropiezo. Jalando las sogas ahora para que se mueva el carrito. A plátano, va Nate. A muy parejos. Recién atraviesa la mitad de la mesa Nate Burkhalter. Trastabilla Manuel debe acomodar el carrito. Todo listo para Nate. Coloca 2 cubos de un lado, 2 cubos del otro. Le resta ahora tumbar los 4 cubos Nate Burkhalter. El Latin Gringo lanza. Caen 2, está 2 de la victoria. Lanza Nate. ¡Nate!
¡Es victoria para Nate Burkhalter! ¡Le quita una vida a Emanuel el tiempo del Latin Gringo! ¡1:41 el más rápido hasta ahora! Nate, Elías y Emanuel son los hombres que quedan con vida. Ya Chuy Almada fue eliminado. A Nate le quedan dos vidas. A Elías tirado solo una. Son los dos caballeros que vendrán a continuación en este circuito de contenedores. Atletas, el Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Arrancaron el Latin Gringo y el Tarzán Boricua. Team Elías, Team Nate en redes sociales. Si Nate se queda con la victoria, luchará por la inmunidad frente a Emanuel. Si Elías se queda con la victoria, los tres caballeros estarán con una vida y ya serán duelos de muerte súbita. Empujando el tren, Nate ya está en la alberca. Se nubla el cielo acá en las arenas para agregarle mayor drama ya desde temprano. En esa batalla entre Chuy e Isaí, se avizoraba un clima como estos, o como este. Ya de la primera carrera de Chuy se avizoraba un clima como este y aquí estamos. Ya concluyendo la jornada, hoy conoceremos a dos atletas con inmunidad y que estarán a un paso de la final. Colocar los cubos en los carritos. Primero llega Nate, ya coloca los cuatro y va a empezar a deslizar el carro. ¡Dale, Tarzán, como a mí! Va Elías. Un poco Nate Burkhalter. Último cubo. Cualquier toquecito. Bien, Nate. Ya atravesó la mitad de la mesa. Acomoda el carrito, frena justo a tiempo. Elías tiene que frenar también el carrito, debe ajustarlo. Muy analítico, muy paciente Nate de momento. Lo logra Nate Burkhalter. Dos cubos en posición, va por los otros dos. La siguiente carrera será entre Nona y Claudia. Nate lanza, caen dos cubos. Nate va por los otros dos, lanzó Burkhalter, falla. ¡Nate Burkhalter! Otra victoria para el Latin Gringo. Eliminado, Elías tirado. Y batallará por la inmunidad frente a Emanuel. Su tiempo, 1:52. Carrera número 12 de este circuito, la número 24 del día de hoy, jueves. Primero lucharon Chuy e Isaí por eliminación y ahora están peleando por inmunidad, una inmunidad que ya le pertenece a Nona. Y a continuación, Nate Burkhalter y Emanuel Jaque. Si gana Nate, la inmunidad será para él. Si gana Emanuel, habrá una decimotercera y definitiva carrera. ¡Atletas del Exatron, listos! ¡3, 2, 1! ¡Plátano Power contra las cuerdas! Pero atención, porque si llega a ganar, podría poner contra las cuerdas a Nate. A Nate le ha ido muy bien en esta puntería, más que todo en la zona del carrito. Sabe canalizarlo con paciencia, sabe mover los hilos sin mayores errores. Y es por esa razón que de momento está invicto. Increíble que hace algunos días la continuidad de Nate Burkhalter en la competencia estaba en duda por esa fractura que había sufrido en el tobillo. Sin embargo, aquí está. Ya se llevó un SUV. Ya libró un duelo de inmunidad. Está a una victoria de volver a garantizar la inmunidad y estar más cerca de la final. La historia de Nate es digna de admirar y de aplaudir. A colocar los cubos. Muy parejo. Plátano Power. Nueva York y Houston, pendientes de esta carrera. A mover el carrito. A Emanuel. Se le trabó un poquitico a Nate. Ojo que esto lo puede aprovechar Plátano Power. Atención, se le trabó también a Plátano. Vaya mala suerte, justo en ese instante. Mitad de mesa ya recorrida para Nate. Mitad de mesa ya recorrida también para Plátano. Se le volvió a atascar el carrito. Nate Burkhalter ya coloca dos cubos, va por los otros dos. Señores, Nate
a 4 cubos de ganar la inmunidad. Ahí está Nate con 2. Va por 2 más. Se le cayeron todos los cubos a Plátano. Va a ser muy difícil que lo reponga. Nate Burkhalter. Victoria para el Latin Gringo. Y la inmunidad será para él. Los famosos de los 3-2 están mandando. Aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes, 7-6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.